Bienvenidos a todos para este webinar ABC Laboratorios. Está muy contento de que estén con nosotros. Para nosotros es muy grato tenerlos acá. Sabemos que son tiempos difíciles, pero pues somos conscientes que la ciencia no puede parar y por eso estamos aquí. Agradecemos a todos su presencia. Queremos que este taller, este webinar, lo hagamos no solamente nosotros con Pasco, sino que ustedes hagan parte del mismo, que ustedes participen, nos comenten sus inquietudes, lo que ustedes piensan, lo que han experimentado, para ver cómo lo hacemos entre todos. Es un taller que vamos a hacer entre todos, entonces pues esperamos que nos hagan sus comentarios, sus inquietudes. Entonces es muy valioso tenerlas, las estemos respondiendo al final de al final del webinar. Esperamos que se queden al final, debido a que pues al final del mismo haremos la rifa del sensor de temperatura, como estuvimos comentando entre los escritos. Pues, ¿qué más queremos decirles? Simplemente que nos sigan en redes sociales. Tenemos un canal nuevo en YouTube para que lo estén consultando. Entonces, pues queremos es que participen, que disfruten en este webinar y que nos sigan durante todo el tiempo. Voy a dejarlos con un video de presentación de nuestra empresa y después estarán con el gerente de la empresa. Bienvenidos a este evento que con mucho gusto y con mucha alegría hemos organizado de la mano de Pasco. Como lo vieron en este video, somos una empresa comprometida con la educación, una empresa que vamos a cumplir medio siglo, fundada por un educador apasionado por la experimentación. Creemos en el poder de la educación, compartimos ese enfoque que tiene la UNESCO, de la educación, aprender a conocer, adquirir conocimientos, aprender a hacer. Por eso valoramos tanto la experimentación, aprender a vivir juntos. Por eso nuestro eslogan es aprender a amar, aprendiendo ciencias, experimentando. Entonces, creemos que este mundo en el que estamos de la educación es absolutamente fundamental y por eso estamos pues gustosos de hacer este tipo de eventos. Por último, ese enfoque de aprender a hacer, ese desarrollo global de la persona, cuerpo, mente, espíritu. Entonces, creemos que el amor es una fuerza maravillosa que nos permite conocernos, reconocernos, aceptarnos, descubrir la maravilla que somos y también descubrirla en los demás, descubrirla en la creación, en el conocimiento. Y por eso creemos que esta oportunidad de experimentar es inmensamente valiosa. Hemos vivido una evolución importante en estos 50 años. Comenzamos con equipos grandes, muchos de ellos utilizados magistralmente, y hemos venido evolucionando equipos más pequeños, unos equipos eco, que permite que los estudiantes trabajen en pequeños grupos para que ellos mismos experimenten. Y ahora, pues en este último tiempo, como estamos, pues hemos desarrollado unos kits muy pequeños, de tal forma que los estudiantes puedan tener esos kits en casa o los pueden llevar al colegio y experimenten en cualquier sitio. Hemos también evolucionado hasta este enfoque STEM, que es importante y muy interesante, porque es encontrar las relaciones que existen entre la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería. Entonces, por eso hemos diseñado soluciones para que la educación responda a este enfoque. Quiero presentarles a nuestro equipo de trabajo de ABC Laboratorios, Johanna Forero. Muy buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí con ustedes. Yo tengo el honor de dirigir la división química de la empresa y hoy voy a estar encantada en resolver todas las inquietudes que ustedes tengan en ciencias naturales, en biología, en bioquímica y por supuesto en mi área que es química. Entonces, aquí estaré para ustedes. Muchas gracias, Johanna. Armando, por favor. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Armando López. Les doy una bienvenida a todos a este evento. Esperamos que lo disfruten, que aprendamos todos acá en este ratico que vamos a compartir
Pueden contar con nosotros para resolver sus dudas, sus preguntas. Hago parte del departamento de ventas. Estamos a la disposición de hacer las visitas a sus colegios, asesorarlos, hacer diagnósticos y hacer que cada día la experimentación sea una herramienta de primera mano y que aún en estos tiempos de alternancia y de virtualidad pues puedan contar con un aliado como nosotros, como ABC Laboratorios, y con toda nuestra experiencia y conocimiento para apoyarlos en lo que necesiten. Bienvenidos y buena tarde. Muchas gracias, Armando. Julián Ávila. ¿Está silenciado el micrófono? No lo escuchamos. Bueno, mientras Julián soluciona su problema, John Alexander López. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Ok, bien. Bueno, yo soy John Alexander López, director de producción y coordinador del área de física de ABC Laboratorios. Un colega más, 15 años de experiencia como docente de aula en áreas de electricidad, electrónica y en automatización, y bueno, directamente en el área de física. Entonces, bienvenidos a este evento. La idea es sacarle al máximo provecho y bueno, todo lo que ustedes necesiten, estamos gustosos en colaborarles. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor John. Julián. Buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí hoy acompañándolos. Soy Julián Ávila, soy el director de productos, servicios y pedagogía. Soy el encargado también de esta parte de guianza en el enfoque STEM. Y para mí es un gusto poder hoy venir a trabajar este taller junto con ustedes los docentes, porque son ustedes los que nos dan ese timón para desarrollar nuestros productos y llevar a cabo nuestro. Entonces, muchas gracias a todos por venir y pues cuenten con mis servicios para lo que necesiten. Muchas gracias, Julián. Reconocemos el momento actual que tenemos, un momento en el que hemos tenido que reinventarnos y por eso se ha recurrido mucho a esta educación virtual, educación remota, y en esa modalidad pues hemos tenido productos que permiten a los estudiantes utilizar laboratorios virtuales para experimentar en casa. Ahora tenemos esta modalidad de alternancia, en la que unos van, otros van, unos están en casa, otros van al colegio, y también esta educación híbrida, en la cual tenemos estudiantes presencialmente y remotamente. Entonces, pues, queremos compartirles sobre lo que estamos haciendo. Les decía que el enfoque STEM nos parece muy importante, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, en este poder fascinante de la programación, y lo veremos con Humberto en pocos minutos, y cómo todo eso potencia muchas capacidades y competencias en los alumnos. Entonces, les voy a compartir rápidamente acá parte de lo que hemos hecho. Aquí tenemos pues una presentación de nuestros kits, aquí tenemos una presentación general de nuestros kits, y tenemos kits desde preescolar, algo interesante, desde los 3 años nuestros niños pueden experimentar y son ellos muy curiosos y muy hábiles para aprender, y tenemos kits maravillosos para que estos chiquitos lo hagan. En primaria contamos con un kit más avanzado para que aprendan principios de química, física y biología. Tenemos kits para terminar en macromoléculas y pH en química, un tablero lógico muy interesante que permite hacer circuitos, entender todo este mundo de lo que son las tablas de verdad, con principios de lógica, una caja de resistencias que cubre rangos muy amplios, un kit de básico electrónica muy bonito, aquí tengo uno, se los voy a mostrar ahora, un kit de energía solar que vendimos el año pasado a muchos colegios a través de una licitación con el Ministerio de Educación, que permite hacer distintos tipos de prácticas y montajes, un kit muy bonito, un kit en robótica, el cual se ha hecho con una placa que hemos diseñado y permite también hacer muchas prácticas con la programación en bloques, la misma que utiliza el software StarView de Pasto, un kit de óptica precioso para óptica geométrica, muy pequeño. Entonces, son productos que creemos que son muy interesantes. Muchos vienen en este formato, son muy pequeños y son fáciles de llevar. Entonces los niños pueden utilizarlos en casa y llevarlos al colegio. Tenemos formatos más pequeños como este,
e inclusive estamos desarrollando un formato casi de bolsillo para que los niños en pistas pequeños como este encuentren todos los elementos para que puedan hacer sus experiencias. Entonces, pues queremos que la experimentación se viva en todo sitio. Entonces, pues hemos ampliado esa oferta tradicional con estos pequeños kits. También tenemos una, quiero compartirles para que ustedes conozcan, estamos lanzando unos boletines mensuales del de marzo, unos boletines muy interesantes en los cuales ponemos experiencias que pueden hacer niños en casa, en química, en física. Tenemos productos de interés como los que les he venido contando. Aquí, por ejemplo, en esta edición de marzo, presentamos el Code Node, que es un producto maravilloso que veremos en el día de hoy. Mencionamos sitios interesantes que hay en internet, tenemos artículos relacionados con la ciencia, palabras para que las personas conozcan. En nuestra edición del mes pasado, en el mes de abril, hicimos una experiencia casera preciosa que pueden hacer los niños. Los invito para que vean estos videos y vean este boletín. Una práctica también con electrónica y programación. Van a ver también una práctica de destilación con nuestro equipo de destilación por rastre de vapor, nuestro kit de robotrónica, nuestros indicadores de pH, el sensor de temperatura que vamos a rifar en el día de hoy, nuevos sitios web, palabras claves, eventos que estamos organizando. Estos boletines ustedes los encuentran en nuestras redes sociales. Ustedes digitan Facebook, diagonal ABC Laboratorios, Instagram, diagonal ABC Laboratorios, Twitter, diagonal ABC Laboratorios. Nuestro canal en YouTube, ustedes ingresan a YouTube, escriben ABC Laboratorios y encuentran nuestro canal. Entonces, algo que nuestro equipo quiera complementar que se me haya escapado. Les recuerdo que las preguntas que ustedes quieren hacernos, invitados a que las hagan por el chat de Zoom o por el chat de Facebook. Estaremos muy pendientes y después de la presentación que tendremos con Humberto, la responderemos. Quiero decirles que nosotros, en ese afán de ofrecerles a ustedes lo mejor, pues hemos buscado empresas líderes en el mundo. Y por eso tenemos una alianza importante con Pasco Scientific, una empresa que tiene más de 50 años en California, líder a nivel mundial en diseño y el suministro de equipos para la experimentación. Entonces, estamos pues orgullosos de trabajar con ellos y de presentar la oferta que ellos tienen unida a la nuestra. Y quiero presentarles a Humberto. Humberto es ingeniero electrónico. Humberto Medina tiene maestría en negocios internacionales. Es responsable de la operación en Pasco en toda Latinoamérica. Conoce muy bien Latinoamérica, nuestros países, la realidad que se vive. En Canadá también. También pues, atiende España, Portugal. Entonces, una persona que ha estado relacionada con ministerios, secretarios, funcionarios, sector público, privado, y una persona, una autoridad en educación, y nos enorgullece contar contigo, Humberto, y pues si no hay más que agregar por parte del equipo, entonces te damos la palabra. Wow, una autoridad en la educación es un poquito elevado, pero sí alguien que sí ha trabajado 15 años en educación y que más que nada trabajar con colegios, con maestros, con universidades, buscando la mejor forma de enseñar ciencia con los profesores. Entonces, el día de hoy tengo la oportunidad, esta es la segunda vez que estoy por aquí, por ahí hubo un video que hicimos anteriormente del uso de sensores educativos. Hubo muy buena retroalimentación. El día de hoy voy a hablar algo que es diferente, es más lo que sería STEM, y voy a explicar un poquito qué es lo que consideramos STEM, pero a lo largo de esta presentación voy a hacer algunas presentaciones de proyectos de alumnos que sus alumnos pudieran hacer. No sé si tenemos alumnos o tenemos maestros, ahí sí nos pueden comentar, pero como comentaba Alejandro, por favor, tengo tres cámaras aquí. Tengo equipo, agua, líquidos alrededor de mí. Tengo mil cosas que pueden salir mal. Entonces, a veces se me pasa un poquito el chat. Entonces, si hay algún chat y si alguien de Alejandro y el equipo nos puede decir que hay alguna pregunta, bienvenida. Yo estoy dispuesto a trabajarlo y ver lo que podemos hacer. Pero vamos,
Vamos a comenzar un poquito. El plan es que duren 45 minutos. Entiendo que hay mucha gente que está entusiasmada de ver un poquito programación, de utilizarlo con tabletas, con celulares, con equipamiento. Es un paso importante de lo que está haciendo Pasco. Entonces vamos a compartir un poquito de todo y van a ver cómo está cambiando la educación a nivel internacional y qué es lo que Pasco está haciendo, porque somos muy parecidas a la forma que ABC ha ido creciendo y cómo se ha ido desarrollando. Por ahí hay problemas, ¿sí me escuchan todos bien o hay problemas de que me escuchen? Tal vez si te acerques un poco más al micrófono, ahora es un poco más fuerte y creo que estamos bien. A ver, déjame me acerco un poquito. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, señor, muy bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, a lo que comentaba, gracias, por favor, tengan toda la confianza. Tengo que alejar un poquito mi computadora porque quiero tener espacio para trabajar, pero no hay ningún problema, cambiamos. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar con un proyectito. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla. Lo que quiero compartir es Visualizer, sure. Bueno, antes de eso, imagínense, todos ustedes, vamos a hablar de educación. Sin embargo, hay una cosa, un movimiento grande que está cambiando la forma que la gente está aprendiendo. No tanto, si se dan cuenta, los CEOs a nivel internacional, muchos de ellos ni siquiera acabaron una universidad, un curso de universidad. Están aprendiendo a cambiar la forma de aprender y cómo gente que aprende mucho de una cosa empieza a desarrollar, crecer, crecer. Y es porque hacen lo que les gusta. Entonces, hay que ver cómo ayudar a los alumnos creciendo en las cosas que están haciendo y aprendiendo a hacer cosas. Entonces, los pongo, no sé si hay jóvenes o hay maestros, pero para los dos se aplica. Cualquiera de ustedes hubiera, cuando tenían 12, 13 años, hubiera tenido una gran idea de tener un lugar seguro donde tus hermanos no fueran a atacarte y fueran a agarrar las cosas que te importaban. Entonces, ahora la educación es que la gente tiene que aprender a resolver un problema. Si yo quiero tener un lugar seguro, ¿qué podría hacer? Entonces, voy a aprenderlo. Mi hija tiene 10 años, me va a matar cuando lo vea, cuando se vea en televisión. Esto parece un juego, es un juego en realidad, pero esto es un modelo de ciencia. Y adentro de ahí vamos a tener nuestro sistema de alarma. Lo voy a prender. Y ustedes vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ver. No lo están viendo bien. Ahí este es un locker. Y ahí es un locker que está protegido contra gente que quiera entrar. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando... Ahí está al revés. Con la otra mano va a estar mejor. Si se fijan... Aquí es un programita pequeño que básicamente la chica, la niña, en este caso mi hija, me ayudó ayer a hacer un programita para hacer sistemas de cómo activar una alarma en caso de que suceda algo. Y es un poquito, ahorita vamos a ir avanzando en el tema y vamos a ir viendo el por qué esto funciona. Pero deberían haber visto cómo le interesó esto, le gustó. Entonces ella está lista para seguir continuando trabajando. Bueno, eso fue solamente una entrada. Déjenme ahora, voy a tener la colección. Y ahora lo que voy a hacer, voy a compartir mi pantalla aquí. ¿Todos ven mi pantalla azul de Pasco? Sí, señor. Perfecto. Ok, entonces, como les comentaba, Pasco también tenemos más de 55 años desarrollando soluciones para enseñanza de ciencia. Y somos muy conocidos a nivel internacional para los programas IB, para los programas más especiales. Utiliza mucho nuestro equipamiento para hacer los mejores laboratorios de ciencia. Habíamos hablado ya de esto, no lo voy a repetir, pero quiero que conecten. Estos son kits que nosotros presentamos, que con estos viene contenido, gráficos, softwares, todo con la mejor calidad. Y esto es lo que hemos hecho por 55, bueno, por lo de los sensores como 40 años. Pero nosotros fuimos los primeros que metimos un sensor en el laboratorio de física, fue donde empezamos. Y ahorita lo tenemos para química, para biología, para diferentes ramas. Entonces, esto es lo que nosotros presentamos. Por ahí con ABC, ustedes quieren conocer de estos laboratorios, díganos. Y ya hay laboratorios prefabricados que les pueden apoyar.
Y eso es lo que nosotros hacíamos. ¿Qué hacíamos? Yo lo hice aquí con ustedes. Este fue un laboratorio donde estábamos aprendiendo a medir si es cierto que las plantas respiran, que generan CO2 y oxígeno. Entonces teníamos sensores para medir esto si era posible. Y lo prendíamos con una lámpara, se producía el oxígeno, lo cubríamos, se producía el CO2. Entonces hacíamos este tipo de actividades e inclusive traje por ahí unos semillas germinando para ver cómo empiezan a respirar más grande cuando van creciendo los organismos. Entonces, padrísimo, todo muy bien. Esto es lo que nosotros sabemos hacer. Esto es lo que nosotros hacíamos. Laboratorios para física, química, biología. Entonces, todo hicimos una titulación, hicimos reacciones químicas, bastante bien. Hace unos 3-4 años, bueno, la realidad es que han sido como 5 años, pero ha cambiado de diferentes nombres. Hace unos 3 años se empezó a hablar mucho de lo que es el STEM. ¿Y qué es el STEM? Pues la verdad nadie sabe. Si hay alguien que tiene alguna idea, bienvenido que nos comente, porque ahora se habla de STEM, STEAM. Le cambia cada quien su nombre, cada Ministerio de Educación a nivel internacional busca explicar qué es lo que es el STEM. Sin embargo, nosotros lo que hemos visto es que a través del tiempo ha ido cambiando un poquito lo que se llama el STEM, y lo que antes se llamaba es educación basada en proyectos o educación basada en la indagación, generar interés de los alumnos de que ellos aprendan algo. En otras palabras, lo que nosotros hemos visto es que no solamente es en la indagación, ese es el experimento tradicional. Ahorita ya viene un poquito un cambio, y esto lo que hablan es que es habilidad para resolver problemas de la vida real. ¡Wow! Interesante. ¿Qué es esto? Bueno, que si ahora tú aprendes a ver cómo la planta genera oxígeno, ¿cómo lo puedo hacer para que genere más oxígeno o para que crezca más rápido la planta? Entonces, si un problema es que una planta se está muriendo, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo saber eso? Entonces, esto es lo que quieren que los alumnos desde chicos, inclusive el chico, tú hablas con un niño y lo que él quiere es que lo que está aprendiendo rápidamente resuelva un problema de la vida real. A mí se me hace demandar demasiado a los alumnos, pero a ellos también les gusta. Y esto es lo que los entusiasma y es lo que los hace que sean más interesados en el conocimiento. Y se ha visto que con este interés, ellos empiezan a leer más, porque les interesa, empiezan a buscar en computadoras más, empiezan a intentar más veces de lo que tú estás pidiendo porque les interesa. Y esto es lo que ha sido la educación, que lo de buscar formas en que los alumnos se interesen más en lo que están haciendo. Entonces, desarrollar habilidades que preparan para el futuro, de los trabajos del futuro. Ya se ha hablado muchísimo esto, que no sabemos qué futuro va a ser para nuestros chicos. No podemos educar a los alumnos con equipamiento tradicional. Ellos ahorita, inclusive los modelos internacionales, ni siquiera están preguntando los conocimientos tradicionales. Se están enfocando todo en cómo analiza a tu alumno, cómo resume, cómo propone, cómo comprueba, cómo hace su reporte, cómo habla, cómo hace sus conclusiones. Y lo más importante, todas estas son las que llaman habilidades, pero lo más importante, su capacidad de resolver un problema. O sea, que ni siquiera es un tema que tuvo que haber memorizado. Es más bien cómo se adaptó para resolver un problema en cierto momento. Entonces, esta es una cuestión que el STEM es mucho que está, STEM o STEAM, por ejemplo, la diferencia en STEM, STEAM, es la A. Y lo que un problema donde tiene arte, ¿cómo se llama? Se puede meter aquí también. Entonces, metes tecnología con ingeniería, con arte y con matemáticas. Y sí se puede hacer. Aquí les puedo explicar un poquito cómo lo estamos haciendo. Entonces, aquí, fíjense estas fotos. Yo hasta me siento en otro planeta porque yo nunca utilizaba. Yo soy ingeniero y normalmente somos muy formales nosotros. Y ahora tener una chica en mi presentación y con pantallas y todo, lo que pasa, la educación está cambiando y está entrando en todos lados. ¿Qué es lo que dice aquí? Ciencias computacionales o programación para resolver problemas. De hecho, una definición, yo también voy aprendiendo, una definición que se habla de para qué sirve la programación, siempre es para resolver un problema. La gente o el usuario no se da cuenta que le resolvieron un problema, él ve su haga eso. Entonces,
¿Por qué las ciencias computacionales son importantes? Ojo, todos los países desarrollados ya tienen como parte de su currículum nacional el ciencias computacionales. En la gran mayoría, si no es que en todos los países de América Latina, todavía no es parte del programa educativo, pero está muy cerca de venir para acá. La computadora se utiliza para todo. Entonces, por eso es que aquí ven las tabletas, los celulares, las computadoras, en todos lados lo están utilizando. Entonces, si alguien me dice, es que eso no va a pasar, Humberto, no va a pasar tan pronto. Si no se utiliza, si no aprendemos a hacer computadora y programación, nos vamos a convertir, nuestros alumnos se van a convertir en únicamente consumidores de tecnología. Y solamente los países, o solamente los colegios, o solamente los alumnos, o solamente las empresas que sepan crear un programa, que sepan mejorar la tecnología, sus soluciones con tecnología, van a poder conquistar el futuro. ¿Por qué las ciencias computacionales son importantes? Porque hacen lo que las habilidades, y esto sí ya está en el plan de estudios de Colombia y de casi todo el mundo, empiezan a hablar no tanto del contenido, sino de una combinación del contenido que ellos tienen que aprender, pero también estas habilidades que se hablan en diferentes nombres, por ejemplo, analizar un problema. Cuando haces un programa, tú tienes que analizar y entender qué quieres solucionar. Hacer una solución algorítmica, o sea, ¿cómo puedes hacer que con una solución que tú tengas resuelvas muchas veces el mismo problema? Pase lo que pase, que resuelvas el problema siempre. Determinar, probarlo, que funciona. Entonces, estas son cosas de la programación. Y entonces, con esta situación, como yo les comentaba, Pascua hacía mucho la parte tradicional con este tipo de sensores donde estábamos midiendo la temperatura, estábamos viendo qué reacción tenía y de repente nos dijeron los usuarios, es que eso ya no es suficiente, yo quiero hacer ciencia aplicada, no solamente ciencia, la clásica ciencia que estamos comprobando las fórmulas o que estamos haciendo análisis para entender cómo funciona la ciencia. Ahora hay una urgencia de que los chicos rápidamente y los maestros quieren hacer que los chicos hagan sus proyectos, sus soluciones para resolver un problema. Entonces ahí creo salió una nueva parte de nuestro software, una cosa que se llama programación y lo pusimos Blockly y ahorita es lo que voy a hacer en la demostración y es lo que me permitió que esto que yo mostré en el inicio, que es como una alarma de seguridad, lo que está haciendo es que tiene el mismo sensor de luz que yo tenía anteriormente, pero ahora cuando hay un cambio, yo puedo mandar una orden de que pase algo diferente a ese cambio. Entonces, a los chicos les emociona cómo hacer esto. Y no está tan sencillo, porque aquí es donde viene la parte de que yo soy maestro. Pues sí, suena muy padre. ¿Cómo le hago? Entonces, un poquito, esta es la solución. Voy a pasar un video. Dura 2 minutos. Pero aquí lo que quiero es que entiendan un poquito, tenemos programación, lo que vamos a sacar de programación Pasco, sí empezamos con los chicos más jóvenes, primaria, secundaria, pero esto va a crecer hasta universidad y vamos a tener motores y vamos a tener cosas mucho más grandes, pero esta es la primera introducción para que vean un poquito hacia quién vamos, a quién queremos ayudar, profesores de secundaria, de primaria, que no tienen tanto historial o tanta experiencia haciendo programación, nosotros les vamos a ayudar, eso es lo que queremos hacer, queremos ayudar la dinámica en el salón de clase, entonces vamos a ver un poquito de eso y ahorita platicamos de qué es lo que vieron, ¿ok? Entonces déjenme lo activo. Muchos maestros se preguntan, ¿cómo puedo programar en mi clase si yo no soy un programador? Conoce a CodeNode. Los sensores existen en el mundo cotidiano de nuestros estudiantes. Con el CodeNode, los estudiantes pueden conectar los fenómenos del mundo real con la programación para mejor entender cómo los sensores impactan sus vidas. He visto maestros y alumnos construir y soldar proyectos impresionantes, pero eso no es para mí. Yo prefiero centrarme en los objetivos de aprendizaje asociados con incorporar la programación a mis lecciones. Enseñe fácilmente a programar y cómo controlar dispositivos utilizando el software SparkD de Pasco.
CodeNote tiene sensores que pueden medir fenómenos. Estos sensores pueden ser entradas para la programación de mis estudiantes. El CodeNote también tiene salidas que se pueden controlar con código. Las salidas pueden responder en función a fenómenos que estés pidiendo. Con CodeNote, el software SparkView y los recursos didácticos de Pasco, puedo llevar el pensamiento computacional y mostrar los datos a mi clase. Veamos algunos ejemplos. Aquí el CodeNote está programado como una luz nocturna, usando el sensor de luz como una entrada para medir el nivel de luz ambiental. El LED de salida está programado para encenderse cuando la habitación oscurece. Usando el sensor de sonido como entrada, cuando se escucha un sonido fuerte, la luz de salida se prende o se apaga. Acabamos de hacer una luz activada con una palmada. En este ejemplo, el sensor de campo magnético está midiendo el imán y la pantalla está programada para mostrar una S para un polo magnético sur o una N para un polo magnético norte. Podemos divertirnos programando con el CodeNote. Hay tantas posibilidades que no puedo esperar para ver qué crearán mis alumnos. Perfecto. ¿Todavía siguen ahí? Sí, señor, por supuesto. Perfecto. Muchos pues vamos a verlo otra vez. No es cierto. No, lo que quería mostrar un poquito era un poquito una introducción. Ustedes van a decir, bueno, pero aquí me estás ofreciendo algo. Sí, es cierto. Una cosa que Pasco hizo, todos los sensores, si ustedes son usuarios de Pasco, cualquier sensor que les hayamos vendido, lo pueden utilizar ahora para programar. Pero ustedes me dicen, pero bueno, yo no tengo sensores de Pasco, ¿puedo intentarlo? Y voy a mostrarles, también pueden utilizar, ahí el software es gratis para los celulares, las tabletas, se llama SparkView. Ahorita les pongo el nombre y les pongo todos los datos y voy a mandar inclusive instrucciones de que cómo pueden mostrarle ya sea a sus alumnos o sus alumnos pueden copiarlo. Les voy a mandar paso a paso cómo van a poder ustedes hacer lo que ahorita les voy a mostrar. Pero a lo que yo voy, el software de Pasco lo estamos activando de diferentes maneras para utilizar inclusive sensores que vienen ya interconstruidos. Entonces miren, por ejemplo, para que vean lo mismo, no sé si pusieron atención en los diferentes programitas que estaban haciendo. Había un programa que ahorita ustedes van a desarrollarlo, donde nosotros hacíamos alguien que prendía le llaman la luz de noche, que básicamente si se va la luz, se prende un foquito. Entonces eso también se puede hacer ahora con tu celular. Yo voy a poner aquí mostrándolo. Si quieren lo podemos armar, ustedes me dicen. Entonces, este es un emoji. Fíjense, cuando hablo, se pone nervioso. Está funcionando. Aquí no hay ningún sensor más que mi celular. Y a lo mejor lo puedo hacer desde el inicio. Y ahorita lo puedo armar para que vean cómo funciona. Si me quedo callado, fíjense cómo se pone el cool emoji. Y si hablo, se pone nervioso él. ¿Y adivinen qué? Si lo mareo, wow. No le fue muy bien al estómago del emoji. Entonces, tenemos diferentes sensores que puedes activar para diferentes soluciones. Entonces, eso vamos a hacer un poquito, ver cómo funcionó. Déjenme nada más que ahora tengo que cambiar. Voy a parar esto. A ver, nada más creo que se me pasaba algo que quería presentarles yo también. Ya no veo. PowerPoint, sí. A ver, espérame, nada más yo quería mostrar antes de pasar a la demostración. A ver, entonces entonces con el celular se pueden hacer diferentes cosas y ahorita se los voy a mostrar para lo que puedan hacer, pero antes teníamos sensores que normalmente unos de luz, unos de diferentes cosas. Ahora este es el nuevo CodeNote que tiene muchos sensores que pueden ser utilizados para entradas y muchas salidas para que puedas hacer programitas y aprendas a programar de una manera rápida. Mucha gente me va a decir, bueno, mi computadora lo puede hacer. Sí, pero se vuelve mucho más tedioso y mucho más complejo el poder programar con tu computadora. Lo que tenemos nosotros, se fijaron como nada más una cajita y rápidamente tú ya puedes programar muchísimas cosas. Hay otros paquetes, hay otras opciones en el mercado que tienen muchos que tienes que soldar. Y tú como maestra o tú como maestro, qué difícil es mantener eso, se te pierden
Este tiene, dura mucho y está creado para que sea sencillo para el maestro y para el alumno. Entonces, perdóname, Humberto, es que veo que alguien no vio la experiencia que tuviste con el celular. Si la puedes volver a mostrar rápidamente. Para me parece la podemos mostrar o la podemos hacer. ¿Me alcanza a ver? Si quieres, para que dejas solamente tu cámara en primer plano y así puedan ver más grande tu celular. A ver, voy a parar. Este. Perfecto, gracias. Ahora sí, okay. Te vemos para que puedas colocar tu celular. Ah, ok. Ahí sí me ves. Yo estoy queriendo poner la otra cámara. Ah, ok, perfecto. Mira, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es otra vez aprender a utilizar los sensores que pueden ser externos, y ahorita vas a ver el valor de las partes externas, pero también por medio del celular, dependiendo del celular que tú tienes, hay en algunos que se utiliza el sensor de luz, pero en este es un iPhone, y en este tengo el sensor de sonido, tengo el acelerómetro, tengo un sensor de GPS, entonces yo puedo mostrar en un mapa exactamente dónde voy corriendo, o si estoy haciendo una actividad al aire libre, lo puedo mostrar en un mapa. Entonces, también hay cosas bonitas para ese tipo de cosas. Pero en esta experiencia, lo que estoy haciendo, le llamo yo en la actividad, le llamo, es el emoji contento o triste, dependiendo del nivel de sonido. Y también se marea. Entonces, si se fijan, cuando hablo, se pone un emoji diferente. Si me quedo callado, ahora es cool. Y ahora hablo y ahora se pone preocupado. Y si mareo yo al emoji, ahí lo que estoy haciendo, le di vuelta, utilicé el acelerómetro, obviamente es un emoji de que no le cayó tan bien la comida. Entonces tú puedes hacer diferente tipo de cosas y aquí lo interesante no es la tontería que yo estoy mostrando aquí. Lo interesante es que tú estás aprendiendo cómo tú indicarle a tu computador qué hacer. Y de ahí regreso a donde yo estaba en mi presentación. Muchas gracias, muy interesante. De ahí a lo que yo voy es que, mira, te voy a hacer retos, que son las cosas que voy a acompañar. Que, por ejemplo, tú puedes hacer una alarma de un intruso, que es la que ya te mostré. La luz de noche, que es la que también ahorita la vamos a diseñar tú y yo juntos, pero ya te imaginas de un poquito, también se mostró en el video. Aplausos para prender la luz. Contar pasos. No sé si ustedes tienen celulares que cuentan pasos. Viene con un... ¿cómo llaman esto? Dicen brasier en algún lugar, dicen como un soporte, lo puedes poner en tu brazo y cada vez que te mueves estás contando los números de pasos que estás haciendo. Tienes, si tienes magnetos, puedes encontrar la polaridad del magneto. Utilizan un dado para estadísticas. Entonces nosotros esto, tú diseñas un magneto. Entonces, esto está muy bien para la clase de probabilidad. Ni siquiera tiene que ver de programación. Ahí lo que están aprendiendo es la función de random. Entonces, tú diseñas un magneto y vas a ver si es cierto lo que dicen las reglas de ¿cómo se llama? Si tengo un dado y son 6 números, que tengo las mismas posibilidades de 1 al 6. De ahí puedes mostrarlo si esto es correcto o no. Puedes saber en eficiencia del LED, incandescente. Hay varias cosas que estamos aprendiendo, inclusive modelos que tú puedes hacer. Ahora estamos poniendo cosas automotriz. Entonces tú puedes diseñar, si quieren lo podemos mostrar, lo que quieran ver lo podemos mostrar, pero cómo puedes diseñar un odómetro, cómo funciona un odómetro y con programación, o también cómo puedes hacer las luces para dar las vueltas, cómo las puedo controlar con un acelerómetro y con las luces. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer y aquí es donde ya venía mi demo. Y el reto que ustedes van a hacer, no sé si pusieron atención en el video, pero se veía cómo hacer una luz inteligente. Entonces vamos a hacer, ahorita voy a mostrarles un poquito cómo funciona el software. Y al final tenemos que hacer un reto de cómo hacer la luz inteligente. Ah, y el experimento celular, lo había pensado que iba a hacer aquí, pero ya se los mostré para que vieran un poquito que esto funciona con toda la línea de sensores, con cualquier sensor anterior que tenías anteriormente de Pasco. Ahora nuestro software tiene este editamento que es la programación. Entonces voy a parar aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Curiosidad? ¿Comentario? Que una pregunta, Humberto, una profesora que dice que no sabe cómo programarse en un computador. ¿Cómo?
¿Cuál es la pregunta, perdón? Ya dice, no comprendo cómo se programa sin el computador, nos pregunta la profesora. ¿Cómo se programa sin computador? Sí. Ahorita vamos a ver la programación y a lo mejor le voy a mostrar un poquito cómo hacerlo, cómo mostrarlo. Pero vamos, lo único que ustedes necesitan tener un software que se llama SparkView, que está disponible tanto en tu computador, en tu celular, en tu computadora, lo tenemos disponible en diferentes dispositivos. Entonces, este computador lo que te permite es tener un código para controlar diferentes cosas. Entonces, se puede hacer en tu celular, en tu computadora, en donde tú quieras. Pero para que me entienda un poco mejor, yo creo que después que haga esta actividad, ella me va a poder entender un poquito mejor. Voy a cambiar cámaras aquí. ¿Se entendió o por ahí quieres que lo explique de diferente manera? No, yo creo que está claro. Inclusive otra pregunta que preguntaba sobre el lenguaje. El lenguaje que se utiliza es Block, que Block es un lenguaje inmensamente popular en muchas plataformas. Correcto. Y entonces, no solamente que es inmensamente popular, también es el lenguaje que nos permite controlar más cosas. Hay otros lenguajes que nos van a hacer la pregunta. Yo estoy seguro que alguien en el grupo va a tener oportunidad de hacer o tener experiencia con otros lenguajes de programación. Lo que pasa, Blockly, una cosa que tiene es que te permite controlar más hardware, más cosas externas. Y eso nos va a ayudar un poquito para enseñarte poder controlar otro tipo de cosas. Ok, entonces lo que voy a hacer, vamos a hacer dos programitas. Quiero mostrarles, ¿ustedes están viendo también mi celular o no? Sí, no, estamos viendo solo una pantalla. Solo una pantalla, bueno, está bien, no se preocupen. Bueno, ahorita voy a hacer, estoy utilizando mi computadora, solamente, a ver, pero me quería mostrarles. Voy a hacer, este es mi celular y se ve exactamente igual que mi computadora. Entonces, si yo quisiera entrar a programar, lo mismo que estoy haciendo aquí es lo que les voy a mostrar en la otra pantalla. Entonces, si yo quiero programar, aquí están mis sensores, yo puedo activar, ahí ya están diferentes tipos de sensores, los puedo activar desde aquí. Utilizando desde los aquí, sensores de tu celular, que es lo interesante. Exactamente, los mismos, o sea, nosotros hacemos uso de todo el material que tú tengas. Aquí el celular ya tiene algunos sensores, utilizamos esos. O yo puedo tener externos. Entonces, ahora me paso un poquito a la computadora. Entonces, ahora voy a compartir mi... Entonces, fíjate, aquí lo que yo voy a hacer, alguien me diría, bueno, enséñame a programar, que esto sí está más difícil, complicado, para un profesor que nunca ha programado. Yo voy a poner aquí, este sería el software que se llama SparkView. Entonces, algo súper sencillo que queremos, ¿cómo le puedo decir a la computadora haz algo? Vamos a hacer algo sencillo. Si yo quisiera hacer una señal de salida, aquí no, mi intención es no que entiendan todo, pero que vean lo sencillo que es. Por ejemplo, aquí yo le quiero decir que tenga una salida de texto o algún emoji, entonces yo le puedo poner, a este se va a llamar salida. Es como una variable. Entonces, aquí yo puedo decir, ¿qué quieren que me diga en la pantalla? Digamos que diga hola. Y entonces, acá en mi pantalla, este es el mundo donde el usuario va a vivir. Entonces, aquí yo le voy a poner, tráeme salida. Y aquí, lo que yo voy a hacer, voy a poner... Un segundo. Aquí lo que yo voy a poner... ¿Se fijan que dice uno? Esto es programación, es ciencia, somos científicos. ¿Qué pasó aquí? Hay una salida y me dice uno. Y fíjense qué pasó acá, cuando voy acá, salió un uno. Entonces, aquí hay mucho error y prueba. Entonces, yo lo que yo quiero es que me diga hola, habíamos dicho, ¿correcto? Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora que yo vaya acá. Lo hace muy rápido. Ah, perdón. Espérame, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me está dejando? Ah. Falta comillas, tal vez. Ah, perdón. Le puse, no, perdón. Puse salida numérica, por eso es que yo le ponía y no me da. Salida de código. Entonces aquí voy a hacer salida de texto y aquí le voy a poner salida 1. Y aquí esta va a ser de texto. Entonces por eso aquí ya me aparece. Perdón. Entonces aquí lo que voy a poner es hola.
Entonces aquí voy a poner, aquí yo quiero ver que en lugar de 1, voy a poner que me diga la 1, perfecto. Lo que pasa es que si viera mi computadora, aquí ya aparece hola. Entonces aquí empieza la primera parte de qué funciona, cómo funciona un programita. Aquí son bloques, si ustedes se fijan, yo estoy trayendo bloques con instrucciones. Hay bloques que traen salidas, hay bloques que traen entradas de sensores. ¿Y cómo funciona? Tú los vas colocando uno tras otro. Por ejemplo, si yo quisiera ahora que dijera hola y adiós, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener salida, voy a poner salida. No, de hecho, puedo hacer el mismo. Yo puedo traer esta salida de texto y lo puedo poner aquí, o yo puedo poner aquí duplicar. Esto me van a ver haciéndolo otra vez. O sea, quiere decir que la salida 1 en el mismo letrero va a decir hola y después va a decir adiós. Entonces, ahora, ¿qué piensan que va a pasar? Entonces va a pasar hola y adiós. Pero tú dices, yo no la alcancé a ver, eso se tardó mucho. Entonces tú lo que tú tienes que decir, yo necesito un poquito más de tiempo entre los dos. Y dice 20 milisegundos, yo lo voy a poner 500 milisegundos, medio segundo. Entonces fíjense lo que va a pasar. Hola, adiós. Ya es un poquito más lento. Entonces, pero yo quiero que me lo diga 3 veces. A ver si es cierto que puedo... yo quiero que me lo diga en 3 veces. Entonces, esta es la forma en que te estás comunicando entre tú y la computadora. Y aquí le voy a poner yo esto también para que también me dure el de adiós. Lo voy a poner. Hola, adiós. Hola, adiós. Hola, adiós. Y esto lo puedes hacer tú en tu celular con tu hijo. Está aprendiendo a programar. O sea, todo lo que tú estás viendo en tu computadora, así es como funciona. Estos son inicios de cómo poderlo hacer. Pero bueno, yo tengo conectado también, aquí es donde tengo que traer la otra cámara. Voy a parar esto y voy a traer la otra cámara para que veas. Bueno, por ejemplo, yo les dije que aquí vamos a ver diferentes emojis. Mi computadora es muy sencillo traer emojis. En el suyo va a ser más sencillo traer con el celular. Pero a ver, por ejemplo, aquí vamos a poner, en lugar de que diga hola y adiós, ¿qué va a pasar? Entonces, súper sencillo. Aquí no ven la sencillez o lo único que puedo hacer. Es más bien la aplicación. Aquí recuerden la presentación, lo que hablábamos, la capacidad de resolver un problema. Si tú le dices a tu niño, tengo este problema, ¿cómo lo solucionaré? Eso es lo que le va a permitir conseguir un mejor trabajo a futuro. Entonces, ahora voy a parar esto y voy a traer no solamente... Voy a traer Spark View y el visualizador. Ok, y ahora, un segundo. Ok, ahí están viendo el software, el emoji en un lado, y están viendo una cámara en el otro, ¿correcto? Sí, señor, correcto. Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer... Ya vieron ustedes cómo traer cosas a la pantalla de su celular o a la pantalla de mi computador. Y a lo mejor con eso respondí un poquito la profesora. ¿La profesora sí entendió un poquito cómo funciona? El software es gratis para los celulares. Lo puede hacer usted ahorita. Y le voy a mandar instrucciones para que lo haga usted. Y también pero, en tablets. Pero como se llama, también se puede hacer en otros lugares. En tablets también. Entonces ya vimos esto. ¿Se respondió? Por ahí si la profesora todavía sigue ahí. Me encantaría escuchar que me diga si se entendió o no. Pero vamos a hacer cosas un poquito más complicadas. Entonces yo les dije, bueno, ¿por qué es bueno tener esto? Y lo que pasa es de que yo les dije que había varias entradas y salidas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer... voy a borrar todo esto. Fíjense, es sencillo borrar. Entonces aquí lo que yo voy a traer... Tengo esta pantallita. No sé si se fijaron que al principio había una carita cuando prendes el ¿cómo se llama? El Code Note. ¿Qué pasaría si yo le doy a comenzar ahorita? Están viendo mi pantalla, ¿no? Están viendo el Code Note en pantalla. Sí, está claro. Sí, señor. Es como un display. Entonces, ¡pum! Ya se prendió. Pero ustedes ya saben, se prendió y se apagó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué? Sí, porque ustedes ya saben... cómo está funcionando esto. Entonces yo lo que voy a hacer es que quiero que sea un programa que continúe todo el tiempo. Fíjense,
Entonces ahora lo voy a correr, pum, y se fijan acá y el code node ya se prendió. Pero yo digo, se fijan qué sencillo, y esta pantallita, con esto yo puedo hacer árboles de Navidad, flechitas, imagínate un programa donde yo diga, ¿qué les gustaría hacer? Yo quiero ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a traer un botón. Se fijan que aquí hay botones. Entonces, lo que voy a traer es de que si le das clic en un botón, que no empiece a menos de que este botón prenda. Ahí dice brillo, solamente tengo que traer el botón, tengo que traer un número de matemáticas. Entonces, cuando se presiona es 1 y cuando no se presiona es 0. Entonces, fíjense aquí lo que estoy diciendo. Si el botón es igual a 1, hace esta cara. Si no, no. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo aquí lo voy a poner comenzar y vamos a ver qué pasó en la pantalla del hardware aquí. Entonces, no ha pasado nada, ¿no? Y mi programa sigue funcionando. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a activar? Cuando yo le presiono aquí, debería de prender. ¿Qué pasó? Ahí está. Por ahí como que a lo mejor se tardó un poquito y ya se prendió. No se apagó porque no le puse que se apagara. O sea, aquí una de las cosas, no sé si ustedes han puesto atención en las noticias, hay muchos movimientos donde a la gente se le indica, es bueno aprender cómo hablarle a una computadora, porque tú tienes que entender que si yo le dije préndete y nunca le dije apágate, no se va a apagar. Entonces aquí tú vas indicando cómo estás haciendo tus diferentes programas. Ok, pero yo les dije una cosa. Bueno, aquí una cosa que más quiero yo hacer. Que si yo presiono el botón 2, si el botón 2 es igual a 1, lo que yo quiero es que esta pantalla se vuelva triste. Entonces vamos a ver si funciona y yo aquí me digo que si me sale mal es culpa de los dos. Entonces empieza y no pasó nada. ¿Cuál quieren primero? ¿Triste o contento? Vamos a ver con triste. Se puso triste. ¿Quieres saber si es contento? Vamos a ver contento. Ok, pero ya me cansé de esto. Esto está muy aburrido, Humberto. Estamos yendo demasiado lento. Yo quiero ver cómo... tengo un reto que nos pusimos al principio. Quiero que se prenda este foquito, que se prenda de colores. Para eso tengo esto. Entonces voy a poner esto y lo voy a duplicar. Y lo voy a poner aquí. Entonces lo que voy a hacer es que si está contento es blanco. Y si se pone enojado, que el foquito sea rojo. Y vamos a ver qué pasa. Empieza y no funcionó. ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver qué quieren. Primero, ahora vamos a contento. Y ahora vamos a enojado. Enojado. Entonces, tú estás viendo cómo el programa está funcionando, pero ¿qué otras salidas yo tengo? Yo puedo traer otras salidas como tenemos una bocinita. Lo voy a poner otra vez duplicado. Entonces aquí tenemos algún cantante en el grupo. Porque a lo mejor aquí puedes tú hacer hasta música. Dijimos que era esto lo de Steam. Entonces una cosa que podemos hacer. El programa sigue funcionando, ¿eh? Yo aquí todavía le pongo aquí. Está contento, sigue funcionando. Entonces aquí lo voy a parar. Ya dejó de funcionar el programa. Y ahora otra vez yo lo activo. No hace nada porque no tiene indicación. ¿Pero qué va a pasar si yo presiono el botón número 1? Son 440. Entonces, ahora puedo hacer hasta... Aquí me están llamando. Un segundo. Entonces, ¿entendió un poquito cómo funciona esto? Entonces, es súper sencillo y ahora la responsabilidad de nosotros es regresar un poquito a la presentación
¿Preguntas hasta el momento a la profesora o a alguien más que ella tenga curiosidad de alguna cosa que hice? Sí, veo que hay una pregunta. ¿Qué distancia debe existir entre el computador y el code note? Pues mira, lo que pasa dependiendo de lo que tú estés haciendo, pero esto es otra vez tecnología, o sea, tú vas a ir aprendiendo cómo funciona tu tecnología. Técnicamente lo que yo te puedo decir son 12 metros de distancia, pero en realidad también depende mucho de tu dispositivo, tu computador, tu celular. Si no hay paredes, llegas hasta 25, 30 metros sin problema. De hecho, la tecnología dice 12 metros, pero si vas al website de nosotros ya decimos son 30 metros porque funciona muy bien. Ahora, una cosa es que esté conectado, otra cosa es que qué tan rápido vas a hacer, porque ahorita te voy a mostrar proyectos que han hecho otros alumnos donde están queriendo analizar sonido, están haciendo cosas muy, muy rápidas, pues obviamente va a, ¿cómo se llama?, a variar. Mira, por ejemplo, aquí te voy a enseñar, bueno, pero para acabar la pregunta del profesor, yo te diría, para programación, yo no es tanta distancia, yo digo que estés dentro de 10 metros y no vas a tener ningún problema. Ahí el problema más bien si quieres algo muy rápido, como lo que te mostraré ahorita, pero no está muy bien probada la tecnología de nosotros. Ahora, fíjate en este, por ejemplo, ahorita está de moda que ya los niños dicen, es que yo ya no quiero estudiar ingeniería, yo quiero ser jugar videojuegos de profesión. Y sí es válido, hoy en día esto es válido y ganan mucho dinero. Fíjate aquí con el mismo CodeNote, ya este ya no lo voy a hacer yo, ven la complejidad de lo que tú tienes, pero aquí lo hizo un compañero mío y lo que vamos a hacer, ¿alguien ha jugado Tetris? ¿Creen ustedes que puedes hacer Tetris con el CodeNote? Pues fíjate, aquí va a jugar Tetris. Entonces empieza muy lento y tú dices, Humberto, no está pasando nada, pero empieza a subir la velocidad. Entonces, el Tetris, este ya es un videojuego. Entonces, sí, dependiendo la capacidad que tú tengas, vas a ir aprendiendo y vas a ir desarrollando. Pero esto es lo que está bien sencillo, que tus alumnos van a empezar a ver cómo hacerlo. Y si te fijas, súper sencillo. Ah, mira, aquí una cosa bien importante. ¿Te fijas este cable? Como son muchos procesamientos de datos rápidos, aquí te recomiendan hacerlo con cable. Ni siquiera lo tienes que hacer a distancia para que toda la velocidad te la dé para el CodeNote. Pero te fijas, ese ya es un videojuego. Y tengo como, hay varios videojuegos. O sea, yo tenía la calculadora, la 38G, y te acuerdas todos los videojuegos de Pac-Man y diferentes cosas, lo puedes hacer. Y te puedo mandar videos como este, tengo como otros dos diferentes, hay uno de naves que están disparando al arriba, entonces se puede hacer todo esto. ¿Qué más quiero mostrarte? Ah, mira, obviamente para nosotros una cosa muy importante es la línea de producción. Con el CodeNote, ahora que tú haces programación y tienes otros sensores, tú puedes ver, por ejemplo, identificador de colores. Me tocó en España ver algún club de programación que ellos lo que querían hacer es una línea de producción para separar la basura, lo que es metales contra lo que es vidrio, contra lo que es otras cosas. Entonces, ahí dependiendo del sensor que tú tienes, tienes el software, ya viste que funciona, entonces conecta los diferentes sensores y entonces empieza a identificar. En este caso, ellos lo que tienen tres diferentes temperaturas de agua. Entonces, esta agua está bien, esta la utilizas para tu programa. Esta está muy caliente, esta está muy diferente. Entonces, imagínate que esto fueran colores. Entonces tú dices, ah, bueno, sí, esto puede funcionar como para una línea de producción. Pero tú dirías, pero yo quiero que se mueva. Entonces, esto es un poquito la comparación de que teníamos, hay otros productos que están en el mercado. Imagínate como maestro, esto lo respetamos. Puedes hacer mil cosas. Yo soy electrónico y sí, es cierto, con $2 puedes conseguir lo que tú quieras. Pero para un maestro de primaria y secundaria es imposible hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿se fijaron qué tan rápido conecté y desconecté? No tienes que hacer nada. Con que tengas tu celular y este, y el costo, no estamos muy disparatados, es muy, muy similar el costo entre este y este. 5 años de garantía, no se te va a perder nada, y si algo le pasa, nosotros nos hacemos cargo. Hay otros sistemas de robótica que están afuera, pero nosotros lo que queremos, si te fijas, no les enseñé. A ver, permítanme, yo lo que yo quiero, hice mal trabajo a la hora de explicarles. Quiero mostrarles otra cosa. A ver, share screen. Me mata que no puedan ver toda mi pantalla, pero a ver, quiero ver si esto, share screen. Mira, nosotros te entregamos currículum
te vamos a entregar currículums donde te enseñamos tanto el maestro como el alumno cómo hacer tu clase, qué cosas de seguridad y cuál es el procedimiento. Por ejemplo, empezamos a explicar al alumno, tienes que entender cuáles son tus datos de entrada y qué es lo que tú tienes que qué es lo que tú tienes que considerar, cómo diseñar, que ellos se sientan como ingenieros, no es solamente programar de sacar un mensaje ahí. Aquí lo que ellos están pensando, piensen tú, por ejemplo, lo que yo le saqué aquí, o sea, alguno me puede ver, yo le saqué aquí, ¿qué diseño vas a utilizar para probar tu concepto? ¿Dónde vas a colocar la alarma? ¿Cómo se va a funcionar? Entonces, el alumno empieza a pensar cuáles son mis datos de entrada, qué datos de salida voy a tener. O sea, él puede hacer uso de bocinas, se fijaron los foquitos al principio, diferentes cosas de cómo vas a hacer para que tu programa funcione y lo puedas hasta vender. Construir un programa, someterlo a retroalimentación, te dice, trabaja en equipo. Cada quien va a hacer un proyecto de cómo hacer el algoritmo y compartirlo para que tus otros compañeros te digan, ¿funciona, no funciona? Y se modifique el producto. Y fíjate, aquí vienen las tablas donde cada uno tiene que explicar, escoger tal de entrada, tal de salida, estos fueron mis errores, las críticas y pum. Entonces, bueno, y aquí vienen varias cosas donde les ayudamos a pensar. Entonces, como esto, no es solamente que te doy la cajita con diferentes sensores, sino ya te doy varios retos en español para que los tengas controlado. Y bueno, realmente regreso un poquito nada más a terminar mi presentación. Tengo un par de slides que me parecen interesantes compartir. Permítanme. Ahí están viendo mi PowerPoint, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Ahora ya viene para... Estamos a mes y medio. Ya está aquí atrás. No, lo que pasa es que no lo quise demostrar porque no lo hemos liberado, pero viene ahora un CodeNode más grande que te permite hacer cosas como estas. Puedes hacer un invernadero, puedes hacer más cosas más complejas. Hacemos puentes, hacemos diferentes cosas donde vas a hacer mayor capacidad, mayor poder, mayor control. Vamos a tener un carro que pueda hacer lo que las otras soluciones están haciendo, pero mejorado en sentido de los datos que vas a poder colectar. El currículum está muy, muy avanzado. Actualmente hay este carro que también te permite el mismo CodeNode medir lo que serían actividades en cuanto movimiento, más en el área de ciencia, pero también hay otras cosas para entender cómo los carros funcionan. Ahí les digo, hay actividades muy bonitas donde yo les explico cierto tipo de tecnología. Hay libros que nosotros estamos entregando de manera digital o de manera en papel. Entonces, estamos nosotros para crear una solución que funcione en el salón de clase. Para nosotros no es solamente sacarlo, sino que sea sencillo y que esté complementado con todo lo que ustedes están presentando. Hay kits que están presentando, hay que hablarlo con ABC, ellos también tienen otros kits. Aquí, por ejemplo, están viendo cómo aprender este mismo material, te ayuda para aprender matemáticas, para ver estadística, en este caso, diferentes cosas. Hay que verlos con ellos, pero vienen muchas más cosas. Y lo que queremos es esto: no son alumnos, sí, son gente mayor, son maestros que ellos mismos están divirtiendo para aprender. Imagínate los alumnos cómo les va a encantar hacer este tipo de cosas. Y esto es lo que tenía para ustedes, señores. Tengo información que les puedo mandar, si ya sea que se la mando a ABC o se los mando yo. Pero les dejo mis datos, les dejo mi correo electrónico. Y Pasco sigue desarrollando mil cosas para ayudar a que la gente entienda mejor la ciencia. Y ahora el empuje que tenemos es que sea una aplicación educativa y que sea exitosa en la implementación en el salón de clase. ¿Alguna pregunta, comentario? Muchas gracias, Humberto. Me ha parecido muy interesante y creo que para todos los docentes que están presentes, igual, el saber que tenemos el poder de utilizar este tipo de tecnologías, el poder hacer programación con nuestros celulares y después poder incorporar sensores de manera externa, como dices, con el CodeNode, me parece muy interesante. Entonces, si alguien del equipo de ABC recibió alguna pregunta. Aquí hay una pregunta que hace un profesor. La pregunta es la siguiente:
Ella preguntó la existencia de comunicación y posteriormente si hay la posibilidad de extender la comunicación vía serial. ¿Comunicación con qué? Vamos, este tiene un puerto que es serial. Entonces, con este te comunicas directamente a tu computadora si quieres hacer cosas más rápidas. También sirve para cargar la batería interna del dispositivo. Actualmente, tiene que funcionar con el software SparkView, que es el que tenemos nosotros. Más bien, lo que estamos incorporando, capacidad de conectar. No hice alguna actividad donde conectaba diferentes dispositivos, pero mostré en mi presentación que vienen varios dispositivos que son, por ejemplo, por medio de USB, que prender una luz, apagarla de diferentes colores para hacer un invernadero. Por ejemplo, vamos a tener una caja donde es un invernadero, donde tú puedes cambiar el tipo de luz para ver cómo afecta la luz a las plantas, o algún ventilador que ni siquiera es mío, es público. Entonces, lo que estamos haciendo es permitir que diferentes dispositivos se comuniquen al SparkView. Y eso es una de las razones por la que estamos utilizando Blockly, porque es mucho más sencillo hacer eso. Hay otros lenguajes que son también muy parecidos y que son conocidos, pero en esos son más cerrados, no permiten hacer tanto uso de otras cosas. Y yo creo que para un usuario, para un alumno, es mucho más agradable no solamente el monitor de la computadora, sino ver cómo puedes activar y desactivar diferentes cosas. Entonces, por eso es que se decidió mucho ir con Blockly y nos ha resultado bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Bien? ¿Ya? Sí, por acá nos preguntan que si ¿cuántos equipos se pueden conectar al mismo tiempo? La respuesta es de que realmente no se preocupen, no ambicionamos la necesidad. Te respondo técnicamente. Una cosa es la tecnológicamente, como ingeniero, y otra cosa como la aplicación. Como ingeniero, puedes conectar. Yo creo, depende mucho de el Bluetooth de tu dispositivo, pero yo diría, tengo videos que te puedo mandar ahorita que estoy conectando 7 inalámbricos. Realmente no he visto a nadie que haga eso ni a nivel universitario. Pero inclusive, si necesitas más que eso, puedes conectarlos directamente por medio de USB. Entonces, el software tiene la capacidad de hacer conectar por medio de otros puertos y puedes expandir a muchos más. Hacer combinación de inalámbrico. Tenemos, por ejemplo, hay un puente donde puedes medir la tensión en diferentes partes del puente. Entonces, a lo mejor ahí sonaría más interesante hacerlo muchos sensores. Pero tenemos capacidad de apoyar diferentes tipos de sensores, dependiendo de lo que tú quieras. Pero tecnológicamente te diría 7. Veo acá que el profesor Jorge Ocampo dice, estoy jugando con el software en ejercicios de movimiento usando el acelerómetro. Exacto. Interesante. Sí, imagínate. Y ya estén haciendo esas pruebas. Lo que pasa, mira, te va a encantar y puedes jugar un poquito para que aprendas. Es como un... para entender un poquito cómo funciona la codificación. Pero rápidamente te vas a dar cuenta que te hacen falta más sensores. Por ejemplo, una cosa que yo te iba a decir, ¿cómo puedo saber si alguien se robó mi mochila? Entonces, imagínate, tú ya tienes el acelerómetro y pones la alarma si alguien se lo llevó. Entonces, es bien padre que muchas veces cuando tú sientes que no sabes de programación, tú dices, no, pues es que ya es toda una carrera diferente. Pero hoy en día ya nos están forzando a aprender a computadoras. Y nosotros, Pascu, lo que busca, no estamos buscando para los ultra super especialistas tecnológicos. En realidad, el mercado, como mostramos en el video, es para el público en general, para que tú jugando lo puedas hacer, para que tú puedas llevarlo la clase en frente de 30 alumnos y lo puedas hacer, aunque no tengas tanta experiencia. Y eso es un poquito lo que queremos hacer, apoyarte para que seas exitoso haciendo eso. Profesor John, ¿usted vio una experiencia con un péndulo? ¿Fue utilizando? ¿Cómo fue esa experiencia, profesor John? Sí, efectivamente, puede uno tomar el teléfono celular utilizando el acelerómetro y el teléfono lo suspende uno de un resorte o de un hilo y a partir de ahí puede realizar la gráfica de un movimiento armónico, pues tener las características, medir el periodo y demás. Entonces, pues resulta para estudiantes muy, muy práctico, porque pues no tiene uno que ponerse en la tarea de un cronómetro, de medir el tiempo del periodo de oscilación, nada de esto, sino que uno tiene directamente las gráficas
senoidales o cosenoidales que se van representando mediante el movimiento. Entonces eso lo hace muy práctico. Desde luego, yo creo que eso es una cosa importante, saber que Pasco, no, este no es nuestro primer producto, tenemos 55 años en el área de ciencia, tenemos análisis de video, tenemos otros sensores que hemos utilizado en otros lugares, entonces hemos ido aprendiendo cómo incorporar más y más cosas para enriquecer la solución. Y sí, por ahí les habían mandado anteriormente una presentación de una maestra que tenemos nosotros en Inglaterra, que hace caída libre con el celular y con el acelerómetro del celular. Sí se puede, y puedes hacer cosas de péndulo. El acelerómetro lo que te hace es como un sensor de movimiento. Hay que saber utilizarlo X, Y, Z, pero créeme que la programación lo puedes hacer bien sencillo. Pero lo que hice aquí, con esto tú ya estás viendo cómo funciona. Entonces, nada más gira, prende el acelerómetro, ve X, Y y Z y vas a entender cuáles son los ejes en tu celular. Entonces, todo está activado. Ahí la cuestión es que vas a ver, faltan un poquito las salidas. Yo estoy peleando para que pongan un poquito en el software alguna otra salida para los celulares. Pero bueno, yo creo que una vez que ya ves el beneficio en los celulares, muchísima gente va a estar interesada en otro tipo de salidas para proyectos. Imagínate para tus alumnos que te están pidiendo hacer proyectos, que ellos quieren hacer una solución, como lo que te enseñé de una niña de 10 años que le encantó esta aplicación. Hay varias cosas y están aprendiendo. Entonces, al final lo que estamos haciendo es de que los estándares en educación, estábamos hablando de la prueba de PISA, PISA nunca te va a pedir un valor, no te va a decir cuál es el valor de pi, nunca. PISA lo que te va a decir es cómo se determinó el pi, el valor de pi, o cómo llegas a un, cómo haces el razonamiento para que para comprobar algo. Pero ya la parte tradicional de memorizar ya no funciona. Entonces, por eso hay que ser más dinámicos. Vi una pregunta y me voy a tener que responderla. Preguntan que si es compatible con Arduino. Yo lo que diría es que no es compatible con Arduino, son plataformas distintas, pero que el lenguaje que se utiliza acá, que es Blockly, así como para Arduino pueden utilizar mBlock, que es el mismo tipo de programación de lenguaje en bloques, digamos que ahí sí pues el lenguaje es el mismo, entonces de tal forma que lo que aprendan con Spreadly lo podrían aplicar en Arduino y viceversa. Correcto. Bien, buena respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces estamos con usted, Ricardo. Pues, pues tenemos los micrófonos abiertos. Nos gustaría saber, aquí hay un profesor que está levantando la mano. Entonces, le damos la entrada. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? José Guillermo Cucadita. Yo hice una pregunta, pero pues no la tomaron, de pronto se pasó. Quiero recalcarla, es que preguntaba si el dispositivo está basado en microcontrolador o microprocesador y si es posible que se pueda usar otro tipo de software. O sea, lo planteo porque en la institución de trabajo tenemos una media técnica de electrónica y ellos ven microcontroladores y nosotros usamos MPLAT, usamos Proteus. Entonces, la pregunta iba encaminada como hacia eso. Si él es compatible que yo pueda hacer un software en MPLAT o Proteus y lo pueda llevar allá. Buena pregunta, sí, es una pregunta que recibimos constantemente y más que nada porque tenemos muchos clientes que están a nivel universitario. Pasco creció a nivel universitario y ha ido creciendo hacia abajo. Como mencioné en un inicio, en este momento es únicamente utilizando el software de SparView. Estamos activando capacidad de poder comunicar SparView con otros dispositivos y hay planes que no puedo ahorita compartir, pero hay mucho que está creciendo y que van a permitir hacer muchas otras cosas. Pero en este momento, puede cambiar pronto, pero en este momento es necesario tener el software SparView. Profesor, yo quisiera complementar en algo la pregunta. No, realmente, pues digamos que, como de pronto el doctor Alejandro lo había comentado, son plataformas independientes. SparView, pues digamos que en este caso está utilizando un lenguaje de programación que sea de fácil acceso para cualquier usuario independiente del nivel de conocimiento. Entonces, considero que es una herramienta que nos puede brindar grandes posibilidades, sobre todo, por ejemplo, en grados inferiores, donde apenas están iniciando el proceso de lenguajes de programación, y ya en niveles superiores, cuando se quieren diseñar, dispositivos más
grandes, con aplicaciones ya específicas, pues entonces ya se puede avanzar de una manera mucho más sencilla a llegar a MPLAB o a Proteus o bueno, hacer programación de microcontroladores directamente. Pero en este caso, la idea, digamos, es que generar una herramienta que sea de fácil acceso para muchos usuarios. Correcto. Y hay muchos programas a nivel internacional que nos están llamando a expandir en otros lugares. En este momento no puedo anunciar nada, pero revísanos en unos 6 meses, en un año. Va a crecer muchísimo lo de nosotros para nivel universitario. Como comentan ustedes, yo creo que ahorita nos estamos enfocando en lo que sería primaria y secundaria, de que si te fijaste es súper sencillo. Me equivoqué una vez porque no alcancé a ver, son demasiadas pantallas, no alcancé a ver, pero si te fijaste es súper sencillo, no hubo ningún error, cualquier persona lo puede utilizar. Eso es lo que queremos primero, que funcione. Y yo creo que en 6 meses va a salir el controlador que tengo, y va a salir otro controlador más fuerte, precisamente para aplicaciones mucho más complejas que queremos hacer para otros proyectos que tenemos. Pero hay muchos países que nos están pidiendo que para cumplir con algunos estándares tenemos que tener otros lenguajes. Entonces, ahorita la respuesta es no. Y cómo se llama, más bien te pediría más bien visitarnos en unos 6 meses, porque las cosas pueden cambiar. También hay otra cosa que tenemos, que también nuestra tecnología se va a poder comunicar con otros lenguajes por fuera, no por SparkView. A lo mejor eso pudiera suceder también, pero danos unos 6 meses para seguir creciendo. Ahorita en el momento, la presentación ahorita está más indicada más bien para primaria, secundaria y preparatoria. Bueno, en preparatoria yo soy mexicano, pero aquí la parte secundaria totalmente, desde chicos, desde séptimo hasta doceavo, puedes funcionar muy bien. Porque aquí un problema que queremos atacar nosotros es que no hay muchos maestros en esos grados que sepan programar. Y hay muchas soluciones que te permiten aprender gratis, pero son bien complicadas llevarlas en el salón de clase. Y nosotros lo que queremos, ¿cómo podemos ayudar a los colegios a implementar programación y empezar a crecer más y hacer cosas más complejas? Yo creo que ahorita lo que vamos es a masivo. ¿Cómo podemos ayudar a todos a que aprendan a utilizarlo? Muchas gracias, Humberto. ¿Alguno de los profesores también que quiera comentarnos alguna observación, una inquietud que tenga? Tenemos el micrófono abierto. ¿Que han tenido experiencias similares? El profesor Jorge, tal vez, que creo que está presente. ¿Profesor Jorge? ¿Profesor Jorge? Bueno, igual pues, a través de nuestras redes sociales pueden hacernos seguir llegando todas las inquietudes que tengan. Entonces, pues, muy abierto a todas las inquietudes y preguntas que puedan tener. Entonces, pues, bueno, pasamos a la parte de la rifa. Primero que todo, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en este tiempo, que nos han dedicado. Muchas gracias a Humberto por toda esta explicación, por todo este conocimiento, por toda esta experiencia y el tiempo que nos ha dedicado. Y vamos a proceder entonces a la rifa, ¿les parece? Entonces, para ello, nuestro gerente tiene un programa para hacerlo de forma aleatoria, entonces, ¿lo podemos ver? Sí, acá tenemos, perdón. Sí, señor, Humberto, sigue. Una pregunta, estaba finalmente, después de todo, lo que pasa es que sí, es difícil, aquí es donde uno entiende a los maestros, cómo puedes hacer enseñanza a distancia, sí, son muchas cosas, yo lo respeto mucho, pero vi ahorita, finalmente abrí el chat, y estoy viendo un par de preguntas. ¿Puedo exportar los datos? Sí, totalmente. Puedes exportarlo para Excel, como texto, para diferentes cosas. Gente que está hablando de realidad virtual, desde luego Pasco está ahí en línea. Ahorita, por ejemplo, yo ya puedo, hay cosas que no son producto final, pero puedes hacer acelerómetros para controlar en pantalla diferentes cosas. Van a ver simulaciones, hacer inclinaciones y diferentes, todo controlando con hardware. Entonces, hay mil cosas que sí está creciendo. Y lo que pasa es de que cuando te digo esto, nada más la gente empieza a reaccionar, me interesa eso. Y eso es lo que los alumnos están viendo. Entonces, los alumnos, cuando a ellos les interesa algo, quieren leer más, quieren aprender más de eso. Y eso es lo que está de moda. Y eso, ahorita viene un gran crecimiento en educación y diferenciación entre los que se quedan en lo tradicional y los que meten la parte de computadora y aprenden a hacer diferentes cosas. Por eso la presentación era un poquito, compartir un poquito lo que está pasando en otros lugares y cómo es posible poderlo apoyarlos ustedes para que lo puedan aplicar en sus colegios o ministerios de educación. Y
y tal como tú lo dices, Humberto, apoyarlos, porque a partir de mañana mismo ustedes podrían decirle a sus estudiantes, descarguen esta review, hagan esta práctica, envíen la palabra Hola Mundo, el típico programa de arranque de programación. Entonces ustedes desde ya tienen disponible un recurso maravilloso que lo pueden utilizar ustedes mismos con todos sus docentes, y pienso que eso tiene mucho valor para ustedes. Y comentarios, señores, cualquier cosa, yo aprendo también con Pascu aprende de la retroalimentación que nos dé. Entonces, pusieron ahí mi correo, también lo pongo otra vez, y yo con esto termino, medina@pascu.com. Obviamente, en Colombia con ABC trabajamos, por medio de ellos se pueden comunicar con nosotros, y ¿cómo se llama? Pero sí, algún comentario técnico, me gustaría ver esto o el otro. Desde luego estamos listos para apoyarlos, y así es como desarrollamos y mejoramos nuestros productos.